Y estamos ya de regreso aquí en Marketing Activo y en esta tarde ya, acompañados por quien habíamos presentado al inicio del programa, nos acompaña María Beatriz González, gerente comercial de Avianca Ecuador, dándote la bienvenida, María Beatriz, y qué gusto tener una mujer en el campo de la aviación, en el campo comercial. Qué bueno poder entrevistarte. Y dentro de esta entrevista nosotros habíamos planteado varios temas, por varios anuncios que ha hecho la compañía ya lo que va de este año, y uno de esos anuncios pues es justamente la capacidad de vuelo que están teniendo ya hacia otros puntos del mundo, más allá de ser parte de Star Alliance y que obviamente hacen las conexiones, pero como Avianca per se. Me han hecho unas actividades bien interesantes, estuvieron incluso en Fuerza y Movimiento, con la CNN, estrategias de afianzando todo el tema de negocios. Así que bienvenida y cuéntame todo esto de Avianca. A ver, cuéntame qué es lo que están haciendo, cuáles son los objetivos de la compañía. Bueno, muchas gracias primero por la oportunidad de estar aquí y poder contarles al Ecuador qué es lo que está haciendo Avianca. Para Avianca el mercado de Ecuador es muy relevante, entonces estamos invirtiendo en infraestructura, en tecnología, inclusive en el desarrollo de gente que es totalmente ecuatoriana. Una de las cosas que estamos haciendo es implementando frecuencias desde Bogotá a Los Ángeles. En este momento operamos vía Salvador, pero estamos incorporando frecuencias, 4 frecuencias semanales que vamos a operar vía Bogotá. Y también estamos inaugurando el 1 de julio nuestra operación a Londres, que volaremos 7 veces por semana. Esta operación estará manejada con un Boeing 787 Dreamliner, que es un avión de tecnología avanzada que permite tener una mayor comodidad para los clientes, espacios y obviamente un entretenimiento a bordo de última tecnología. Uh-huh. A ver, cuando vemos todas estas prácticas en la compañía que estaba yo mencionando, ustedes han estado trabajando, por ejemplo, con lo de Fuerza en Movimiento, con CNN. Y esto me marcaba a mí un tema importante, es decir, afianzando el tema del viajero en negocios, que claro, son cuentas importantes. ¿Cómo ves tú el mercado ecuatoriano de este tipo de mercado frente al colombiano? ¿Y qué tanto viajamos entre el uno y el otro? Bueno, para nosotros el principal mercado es el corporativo y justamente en la ruta a Bogotá. Los dos mercados más importantes corporativos son Bogotá y Lima, en donde tenemos el mayor número de pasajeros y somos la aerolínea líder en tener mayor cuentas corporativas que viajan entre los tres países, ¿no? Para hacer negocios. En Colombia, Perú, Ecuador y Perú. Ustedes tienen hubs diferentes en América Latina. Cuéntanos un poquito cómo ves ese manejo también. Nosotros tenemos 3 hubs en donde podemos visualizar y tener una mejor conectividad a nuestros viajeros, que es desde Bogotá, donde volamos y conectamos a Europa y lo que es Estados Unidos y el sur, básicamente. Pero con lo que es Salvador, tenemos una conectividad interesante a lo que es la costa oeste de Estados Unidos, todo lo que es Houston, Chicago, Washington y Los Ángeles. Y a través de Lima también operamos destinos y llegamos a todo lo que es del sur, Buenos Aires, Santiago de Chile, Río Sao, todas esas rutas. ¿El ecuatoriano viaja más a lo que es Estados Unidos o a lo que es el otro lado del sur que estás mencionando ahora al final? El ecuatoriano viaja a los dos lados, pero realmente el destino preferido del ecuatoriano sin duda es Estados Unidos. ¿Por placer y por negocios? Yo creo que más por placer que por negocios. Viaja muchísimo, el destino preferido es Miami, indudablemente. Y llegas a Miami a través de Bogotá. Bogotá, 4 frecuencias diarias desde Bogotá. Tú como gerente comercial de esta aerolínea, que tiene, bueno, obviamente nos acabas de decir, 3 hubs, uno Bogotá, Lima, el otro es El Salvador. ¿Tus oficinas centrales están en Bogotá? Sí.
¿Cómo haces el trabajo acá en Ecuador? ¿Cómo manejas esto con toda la estrategia ya, digamos, global de la bandera? Bueno, es que la estrategia está muy ligada a todas nuestras conexiones internacionales, pero independientemente el diseño de la estrategia tiene que ser focalizado al país, porque nosotros como gerentes comerciales tenemos que diseñar productos enfocados a diferentes segmentos, corporativo, leisure, étnico. Entonces nosotros manejamos de acuerdo al mercado ecuatoriano. Me dices tres. Corporativo, placer y el étnico. Cuéntame ese del étnico. El étnico es la gente obviamente que viaja, que está saliendo al Ecuador por diferentes situaciones, ¿no? Quieren mejorar su vida, visitar personas que tienen afuera en destinos étnicos que son Madrid y Nueva York, básicamente. Entonces viajan a los dos destinos. ¿Cuál de los dos viaja más? Los dos por igual. Yo creo que sí hay un volumen relevante en los dos sitios. Sí. ¿Qué dirías tú de los planes de afiliación? De recompensas y demás, que el ecuatoriano ya busca eso porque normalmente está así como, no tengo, por ejemplo, cuántos pertenecen a Star Alliance y realmente están buscando tener su número de viajero frecuente. Porque muchas veces veo que los ecuatorianos, si no es el corporativo, el resto ahora el viajero frecuente conoce a plenitud cuáles son los beneficios que ofrece un programa de viajero frecuente. Nosotros contamos con una base interesante de viajeros frecuentes. Nuestro programa se llama Live Max. Y obviamente nuestro programa está atado y vinculado a lo que es Star Alliance. Pero nuestro programa tiene diferentes niveles. Entonces, dependiendo de la categoría que tenga el cliente, tiene sus beneficios. Y de acuerdo a eso es lo que puede gozar, como por ejemplo de viajar con Avres en clase ejecutiva, de que le exoneren penalidades, ingreso a las salas VIP, y no solo de Avianca, sino de toda la red de Star Alliance. Que eso es un gran plus, ¿no? Al final del día. ¿Cuántas frecuencias o cuántas conexiones, de acuerdo a cómo ustedes lo midan, tienen para lo que es América del Sur, para Estados Unidos y ahora para Europa? Porque me pones en la mesa este tema de ya irte a Londres. ¿Cómo están distribuyendo eso? A ver, no te podría decir cuántas frecuencias exactamente. Lo que te podría decir es cuántos vuelos operamos. Entonces tenemos 32 frecuencias semanales, que es lo que estamos operando en este momento. Nosotros operamos a lo que es Madrid y Barcelona vía Bogotá. Ese ya lo tenemos, ¿no? Y lo tenemos con frecuencias diarias. Y también volamos a Madrid desde Medellín y Cartagena, que también enlazan a lo que es Madrid. ¿Y el tema América Latina? América Latina, nosotros tenemos 4 vuelos diarios a Bogotá. Entonces, de Bogotá enlazamos a diferentes puntos. Por ejemplo, te puedo decir a Buenos Aires, tenemos el vuelo que sale en la mañana y conecta al mediodía y llega a Buenos Aires en la noche. Y tenemos otro vuelo que sale desde Quito a las 6:30 de la noche, conecta con Bogotá a las 9 de la noche y llega el siguiente día a Buenos Aires. Alternativas, digamos, ¿no? La estrategia de montar este Londres, porque a mí me hicieron llegar, ¿no?, los itinerarios y todo, Quito-Bogotá, Londres-Bogotá-Quito, o también desde Guayaquil. ¿Cuál es la expectativa que tienes en esta línea? La expectativa es crecer, ¿no? Siempre crecer y tener más porque clientes. Porque ya lo hacen, ¿no? Entiendo. Claro, nosotros estamos operando con 4 frecuencias. A partir de julio vamos a tener 7 frecuencias. Y la expectativa de la compañía es llenar todos los vuelos que estamos implementando. ¿Cuándo empezaron con este vuelo? En el 2014, julio del 2014. Y en un año ya estás metiendo básicamente 3 adicionales. Sí, correcto. ¿No? 3 adicionales. Para que tengan una idea, hemos movido 48,000 pasajeros. Y obviamente tienes un factor nivel de ocupación del 89%. Sí, que es altísimo. Sí, es altísimo. Realmente te puedo decir que la ocupación que tienen nuestros vuelos a nivel general es muy buena. Es muy buena, realmente tienen unos niveles de ocupación muy altos. ¿Cómo te va con Galápagos? Muy bien, precisamente. ¿Nos traes más turistas
o manejamos mucho los ecuatorianos a través de Avianca? Bueno, de todo. Cuéntame un poquito. De toda una mezcla, porque, mira, actualmente nosotros operamos a Galápagos, somos la aerolínea líder de Galápagos en este momento, tenemos 15 vuelos semanales, round trip, ¿no? Y de vuelta, y estamos incorporando dos frecuencias que vamos a tener, que van a operar a las 12:30 del día, esas frecuencias, y lo que queremos obviamente es incentivar el tráfico de pasajeros ecuatorianos para que visiten las islas y también dar más capacidad a los residentes permanentes, ¿no? Que puedan viajar con un mayor número de asientos asignados para ellos. Incluso con este tema que teníamos reciente en cuestión de Galápagos con los buques quedados y todo esto, pues obviamente este debe ser una alternativa. Sí, y aprovechando también que llegó a Arogal un nuevo avión, que es un Airbus 320, entonces tuvimos la oportunidad de poner dos frecuencias adicionales hacia Galápagos. En la actualidad Arogal cuenta con 9 aeronaves, entonces tenemos 3 Airbus 320 y 6 que son 319. Esta compra que hicieron de Arogal, tú estabas ya en Arogal, a ver, así como María Beatriz González, a ver, cuéntame, o entraste luego. No, yo fui, yo me inicié con Avianca. Ya. Yo pasé luego en un proceso de selección donde luego pasé ya a manejar también Arogal dentro de todo el hub. ¿Cómo viste tú esta unión, esta compra, pues básicamente de Avianca a Arogal, y que por un buen tiempo se ha mantenido el tema de Arogal Avianca o Avianca Arogal, denominan incluso en los vuelos? Bueno, Arogal permanece, o sea, tiene sus permisos de operación en el Ecuador. Arogal no ha desaparecido. Lo que pasa es que Arogal Avianca es la marca que le representa en publicidad. Es decir, tú no vas a encontrar una publicidad de Arogal, sino ya publicidad de Avianca, igual que TACA o LAXA, sino Avianca es la que le representa, es la marca que representa en todo lo que es publicidad. Ya, pero sigue siendo, digamos, la compañía Aerogal en este caso. Claro, los permisos de operación son de Aerogal, es por eso cuando un viajero se sube al avión, dicen un vuelo operado por Aerogal. Exacto, justamente a eso iba, porque en los vuelos se menciona, pues, ¿no? Claro, sí se menciona, justamente. El viaje de los latinoamericanos entre nosotros, entre el tema latinoamericano, y esto mucho por estas tendencias de que América Latina crece, de que América Latina está en la boca del mundo, ¿no es cierto? Ahora, de todos, ¿cómo sientes tú que viajamos entre los países de América Latina? ¿Cómo se mueve eso? Y tú teniendo 3 hubs en América Latina, básicamente. O sea, el tráfico es interesante. Es interesante y creo que va siempre en crecimiento. Porque cada vez yo creo que se va fortaleciendo tanto el tema de corporativo, de negocios, como el tema también de turismo, ¿no? La gente también le interesa conocer diferentes... ¿Ha incrementado el turismo? Sí, se ha incrementado el turismo. Sí, porque en un momento tenía datos yo de ser muy viaje donde más lo corporativo estaba saliendo más adelante, ¿no? Por eso te preguntaba si es que es como turista también ya. No, claro. Que la gente viaja como turismo y como corporativo y dependiendo mucho de la ruta, ¿no? Porque hay rutas que, por ejemplo, son totalmente vacacional, como decir un Curazao, un Aruba, que son vacacionales, pero sí hay rutas que son netamente corporativas también. ¿Cuáles son las rutas corporativas? O digamos, la más fuerte, ¿no? Las más fuertes son Bogotá y Lima. Son las dos rutas más corporativas para el desde Ecuador. Desde Ecuador. Nos vamos a tener que ir a la pausa, pero regresamos enseguida con más de este... movilidad de pasajeros y todo lo nuevo que están haciendo en la industria, pues a propósito de que están operando nuevas frecuencias en Ecuador y en otras partes del mundo. Ya volvemos enseguida. Y estamos de regreso aquí en Marketing Activo junto a María Beatriz González, gerente comercial de Avianca en Ecuador. ¿Cómo relacionas con tus gerentes comerciales en otras partes del mundo? A ver, así con el hub principal que es Bogotá, ¿a cada cuánto te hablas? ¿Cómo hacen? Bueno, nosotros tenemos reuniones mensuales. Nosotros cada mes viajamos a Colombia donde tenemos nuestros comités comerciales
y donde presentamos todas las estrategias que vamos a desarrollar o que hemos desarrollado en el mes, y donde presentamos nuevamente resultados, y en base a eso planificamos qué acciones vamos a realizar a corto y a largo plazo. ¿Cuál ves tú que ha sido una estrategia que ha funcionado mejor en el tema de, no sé, armar paquetes, armar las ofertas que se arman? Porque siempre están sacando cosas, o sea, no es una industria que se queda muy quieta, todo lo contrario. ¿Qué les funciona más? Bueno, esta industria realmente es muy volátil, entonces siempre hay que crear cosas nuevas, porque si uno sigue haciendo las cosas tradicionales, como que no avanza. Las que dan. Exactamente, entonces yo creo que una de las estrategias más satisfactorias que hemos hecho es el tema de tomas corporativas, ferias, sale-leads, hemos hecho muchas cosas para incentivar, y hemos también creado tarifas de oportunidad para motivar al cliente a que viaje en diferentes fechas puntuales, y donde hay la oportunidad de que el cliente tenga vacaciones, pueda hacerlo. Entonces hemos creado también tarifas de oportunidad. Las tarifas de oportunidad están creadas evidentemente para llenar espacios cuando no tengo una estacionalidad muy alta, ¿no? Sí, obviamente. En la temporada baja. Exacto, en la temporada baja. ¿Resulta realmente una te funciona? O sea, sí llenas los espacios, porque al final del día se trata de llenar el asiento, en el tema del avión, ¿no? ¿Llenas los espacios más, por ejemplo, con esas ofertas, más para el tema familiar aquí en Ecuador? Sí, o sea, la gente ya sabe que van a haber ofertas, entonces un poco planifica y espera, o sea, si lo puede hacer también, ¿no? Porque obviamente hay gente que depende mucho de que sus hijos estén en el colegio o en el trabajo, entonces si pueden planificar, yo creo que el tema del quimestre también ha sido una muy buena oportunidad para nosotros, porque antes era la temporada vacacional, ahora hay el quimestre y la temporada de vacaciones, entonces como que hay dos temporadas donde la gente viaja con mayor frecuencia. Y que los padres de familia han tenido que arreglárselas, claro, más. Para poder muchos de los organizar sus recursos para poder hacer. Sí, ¿eh? sin duda. Cuéntame para finalizar, María Beatriz, el tener estos tres hubs, con Lima, Bogotá, haciendo el principal, y El Salvador, que nos comentaste que conecta muy bien con la costa este en los Estados Unidos. Teniendo estos tres hubs, nos pone a nosotros en el medio de dos, definitivamente, y nosotros como que siempre veríamos más a Colombia, al nivel de Bogotá, para hacer cualquiera de nuestras conexiones. ¿Cómo haces con tu equipo de ventas para siempre estarle mandando tal vez las rutas que no vende tanto? Como ya nos dijiste, el Estados Unidos es el que más vende, para las otras rutas que no venden tanto. ¿Qué mecanismos montas? Acciones y estrategias que obviamente motivan al cliente a que viaje, pero yo creo que lo importante de la fusión que se hizo en su momento es que el cliente puede combinar hubs, es decir, puede irse vía Salvador a los Estados Unidos y regresar vía Bogotá, y al sur inclusive, vía Lima y regresar vía Bogotá, y obviamente entonces eso ha facilitado para que el cliente pueda diversificar y conectar con los diferentes puntos a los que llegamos. Ustedes están aquí en Quito con oficina y también en Guayaquil. Sí, claro. Sí. ¿Cómo ves esos dos mercados con ustedes? Bueno, Quito siempre ha sido el mercado más fuerte. Realmente la distribución de la venta está con más fortaleza más en Quito que en Guayaquil. Sin embargo, creemos que en Guayaquil tenemos que trabajar para tener un mejor desenvolvimiento y una mayor participación. En este momento el mayor volumen de ventas está centralizado en Quito. Quito hace mucho el tema de toda la sierra, evidentemente, ¿no? Y esto que me estás diciendo, dice, uno le deja pensando, están viajando mucho más, al menos a través de la aerolínea a la que estás al momento trabajando, representando aquí en la entrevista, está viajando mucho más por ahí, por la sierra, o los serranos, van a decirnos, en nuestros amigos guayaquileños o la gente de la costa que nos ve, a decir, la sierra está viajando más a través de... No necesariamente, lo que pasa es que el mayor número de cuentas corporativas está en Quito.
Entonces, okay, de hecho, el mayor volumen de ventas va a estar centralizado en Quito por esa razón, ¿no? Porque manejamos las dos rutas más fuertes. En el caso de Bogotá, operamos 4 vuelos diarios a Bogotá. Entonces, realmente el tema es mucho más amplio. Uh-huh, importantísimo. ¿Cuántas rutas tienes Bogotá? Guayaquil-Bogotá. 3 frecuencias diarias. 3 diarias. Y de Quito, 4. Pero eso te da un total como país de 7 que siete tienes que llenar. Sí, 7 frecuencias diarias. ¿Con el Airbus 320? 320, 319, dependiendo, porque no son fijos, ¿no? Depende, se va variando. Pero ese es el tipo de avión. Sí, claro. ¿Cuántos pasajeros? De 120 y 160, dependiendo del avión que esté asignado a una ruta. Ah, imagínate, y tienes el 80% de ocupación, bueno, 88.7% para dar los datos exactos, más exactos de la información que me entregaron. ¿Eso quiere decir que la gente viaja bastante por negocio? Sí, definitivamente. Entre esta ruta, y no necesariamente se quedan en Bogotá. No necesariamente. No. O sea, puede ser que también viajen al interior de Colombia. Uh-huh. Incluso también, al interior, sí, claro, de Colombia. Claro, claro, igual la Avianca es realmente líder en Colombia, entonces tiene muchísimas frecuencias de lo que es todo el interior, Medellín, Cartagena, Santa Marta, todo lo que es Armenia, Pereira, entonces vuela por todo lo doméstico de Colombia. Y ahora sí, antes de terminar, cuéntame tus ventas, ¿por qué canal se vende más? Estamos hablando de canal de agencias de viajes, puntos directos de las oficinas de ustedes, el internet, ¿dónde vendes más? Bueno, la distribución de la venta en este momento, el mayor canal de venta son las agencias de viajes, indudablemente. Sin embargo, el canal, el punto com, ha tenido un incremento importante, ¿no? Sí, uh-huh. En los últimos años hemos visto que sí tiene una evolución relevante en cuanto a ventas. Uh-huh. O sea, la gente está comprando cada vez más, sí, a manera directa. Por correcto. Uh-huh. Uh-huh. Gracias por compartir estos datos con nosotros. María Beatriz, qué gusto conocerte, qué gusto tenerte aquí. Y espero pues poder tenerte próximamente con mejores novedades, más novedades, porque ya tienes bastantes. Sin duda tienes bastantes. Galápagos, Londres, bueno, y etcétera, etcétera, que hemos conversado aquí en la entrevista. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto les esperamos en otra edición de Marketing Activo.